Ya, amigos y amigas, acá estamos, ¿no es cierto? Con nuestro objeto que es una silla. Nos sentamos en la silla y les cuento que el teatro nos permite transformar estos objetos que son, ¿no es cierto?, de nuestro cotidiano, de la vida real, y nos permite, ¿no es cierto?, jugar con ellos para nosotros continuar ejercitando nuestra capacidad de actuación y de improvisación también. Entonces nos sentamos y solamente vamos a decir nuestro nombre. Hola, mi nombre es Tía Joyce. Perfecto. Ahora vamos a pensar en qué se podrá transformar esta silla. ¡Oh! ¡Sí, amiga! ¡Muy bien! En eso. En esto se podía transformar, ¿cierto? Miren, adivinen. ¿En qué transformamos la silla? ¿En qué se transformó? ¡Uy! Se transformó, ¿no es cierto? En una jaula en la cual encerraron a un animalito. Y eso es muy triste, porque los animalitos deben estar libres, ¿no es cierto?, en su propio territorio. Pero esta silla nos ayudó a transformar, ¿no es cierto?, en este objeto cotidiano, en otra cosa, que fue una jaula. A ver, ahora, ¿en qué podemos transformarlo? ¡Oh, sí, amigo! ¡En eso! ¡Perfecto! A ver, adivinen en qué vamos a transformar este objeto, esta silla. ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Sí! ¡En un auto! O en una moto también, sí, era algo, ¿no? Ah, era un auto porque tenía un volante. Si una moto, tal vez yo hubiese andado de esta manera. ¿Se dan cuenta cómo podemos cambiar los objetos en el teatro utilizando solamente nuestra imaginación? Sí, amigo y amiga, solamente utilizando nuestra imaginación podemos crear un mundo sin fin, porque el teatro nos permite eso, hacer, ¿no es cierto?, distintas situaciones de lo que nosotros queramos. Ya, amigos y amigas, entonces decimos ¡viva el teatro! ¡Chao, amigos y amigas!